Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de física elemental correspondiente al tema fuerzas no paralelas. Tal como tú aprecias a través de la pizarra digital, en el enunciado número 1 nos pide calcular la fuerza F. Entonces, para ello, lo único que tienes que realizar aquí es un diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? O un triángulo de fuerzas, mejor dicho, construir un triángulo de fuerzas. Vamos a hacer un costadito, ¿te parece? Lo hacemos aquí. Vamos a construir un triángulo de fuerzas, ¿ya? Muy bien, escribimos. Graficamos el triángulo de fuerzas. ¿Correcto? De fuerza. Ahí está. Entonces, para graficar el triángulo de fuerzas, lo que tienes que observar es bien, en este caso, las fuerzas que están actuando. O sea, tenemos acá la fuerza F, ¿correcto? Tenemos la fuerza vertical, ¿correcto? Y tenemos la fuerza horizontal que está aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillo, lo sacamos afuera y lo construimos. Vamos a construir este diagrama de cuerpo libre, o este triángulo de fuerzas, y esta fuerza acá. ¿Correcto? Ahí está. Ahí lo tenemos. Tal como tú observas, ahí está el triángulo de fuerzas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que colocamos aquí? Sus módulos. Es los módulos, acá la hipotenusa es F, ¿correcto? La hipotenusa es F. Tal como tú observas, la horizontal es 6 newton, ¿correcto? Y la vertical tiene un valor de 8 newton, ¿correcto? Ahora yo te pregunto, ¿cómo calculas la fuerza F? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? F al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Muy bien, Dana, caramba, ahí está Dana, tu amiga Dana. Entonces, profe, Dana, sale 10. Sale 10, ¿no? La nota que le voy a poner es justamente a alguno de ustedes, ¿no? Entonces, como dijo tu amigo Sotelo, la respuesta es 10. Ahora, para ello solamente tenías que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, entonces aquí sería, calculamos F, ¿correcto? Ahí está. Entonces, como dijo tu amiga Dana, habría que elevarlo al cuadrado. F, ¿correcto? Será igual en este caso a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿correcto? Tal como tú observas ahí, lo tenemos. Acá está. Entonces acá tenemos a F, ¿correcto? Sería 64 más 36. Como ustedes ya me dijeron la respuesta, en este caso sería F al cuadrado igual a 100, ¿no? Y el que está como potencia pasa como raíz. Y la raíz cuadrada de 100 sería 10, ¿correcto? Acá lo colocamos. ¿10 qué? 10 newton. Y esta ya sería la respuesta del enunciado número 1. Ahí está. Muy bien, jóvenes, ya tenemos la respuesta del enunciado número 1. Pasamos al enunciado número 2. ¿Qué nos dice el enunciado número 2? A ver, jóvenes, miren. Nos dicen determine el módulo, la fuerza de gravedad sobre el cuerpo si se encuentra en equilibrio. ¿Correcto? Tienes que tener en cuenta que este diagrama se encuentra en equilibrio. Ahora, tal como tú observas a través de la pizarra digital, habría que hacer un diagrama de graficar el triángulo de fuerzas, ¿correcto? Vamos a graficar el triángulo de fuerzas. Ya, muy bien, jóvenes. Lo vamos a graficar. Ahí está. Profe, en la 2 sale 24. 24, vamos a ver. Sí, es cierto. Entonces, vamos a realizar aquí un triángulo de fuerza, ¿correcto? Ahí está. Graficamos un triángulo de fuerzas. Tal como tú observas ahí, la pizarra digital. Y sería lo siguiente. A ver, chicos.
La primera fuerza que yo ubico en este caso es esta de aquí, esta oblicua, esta fuerza oblicua que actúa en esta dirección. ¿Correcto? Ahí está, miren. Ahí está la fuerza oblicua. La fuerza perpendicular, ¿correcto? Que es la de acá. ¿Correcto? Acá lo tenemos. Ahí está. Y cierras con la fuerza horizontal, la cierras ahí. Entonces, ahí tenemos el triángulo de fuerza, ¿correcto? Tal como tú aprecias a través de la pizarra digital. Colocamos los módulos, o sea, es decir, los valores. Entonces vamos a colocar lo que. A ver, aquí sería la fuerza oblicua de 25 newton, ¿correcto? La fuerza, en este caso, horizontal es de 7 newton. Y la fuerza de gravedad es lo que justamente vamos a calcular, ¿correcto? La fuerza de gravedad. Está aquí. Muy bien. Entonces calculamos la fuerza de gravedad, ¿correcto? Vamos a calcularlo acá. Calculamos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Ah, lo tenemos joven. Muy bien. Para ello tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, como usted ya lo conoce de memoria. Y creo que tal como dijo Jeremy Burgos, creo que fue que dijo, que le salía 24. Fui yo. Sotelo. No, profe. Sayed. Ah, Sayed, de paz. Muy bien, había sido Sayed, disculpen ahí, me había confundido. Sería en este caso la fuerza de gravedad, es, como es un cateto, sería 25 elevado al cuadrado. Menos 7 elevado al cuadrado, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra. ¿Correcto? Ahí está. Colocamos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Seguimos resolviendo. Ya tenemos en este caso el planteamiento. La fuerza de gravedad de aquí sería la fuerza de gravedad elevado al cuadrado, ¿correcto? En este caso sería igual a 625, ¿correcto? 625 menos 49. Ahí está. Por lo que la fuerza de gravedad, en este caso, debe ser igual a 576, ¿no? La fuerza de gravedad elevado al cuadrado debe ser igual a 576. ¿Correcto? Y el que está como exponente pasaría como potencia. Pasaría como raíz, mejor dicho. Entonces la fuerza de gravedad, en este caso sería la raíz cuadrada de 576, ¿cuánto le salió? 24 sale, profe. Muy bien, Farid. Igualmente, Sayed. Ahí está, 24 newton. Tal como lo había mencionado tu compañero Sayed hace minutos atrás. Entonces, esta sería la respuesta del enunciado número 2. En el enunciado número 3 nos dicen determina el módulo de la tensión de la cuerda. Aquí, esta cuerda aquí que sujeta la acera, que se encuentra en reposo. O sea, quiere decir que la sumatoria de fuerza resultante debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer acá, jóvenes, es realizar el diagrama de cuerpo libre, jóvenes. Realizamos un DCL, ¿correcto? Graficamos un DCL. ¿Verdad? Entonces vamos a graficar el famoso diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Entonces, al realizar el diagrama de cuerpo libre, lo primero que ubico es a la esfera, ¿no? Vamos a poner la esfera por aquí. Acá está. Está más o menos chiquitita, ¿está? Y la primera fuerza que tengo es la fuerza de gravedad, ¿correcto? La fuerza de gravedad siempre va a actuar en dirección perpendicular hacia el centro de la Tierra, ¿correcto? La otra fuerza que actúa es la fuerza de tensión, que es esta de acá, que es la que sujeta el bloque. La esfera, mejor dicho. Ahí está. Acá está. Ahí la tenemos. La fuerza de tensión, ¿correcto?
¿Y la otra fuerza que actúa cuál es? ¿Quién me responde cuál, qué otra fuerza actúa ahí? Aparte de la fuerza que le he mencionado. ¿Qué otra fuerza? Fuerza de gravedad. Más? La fuerza de gravedad ya la tenemos. ¿Otra fuerza? Miren, miren la figura. Tensión. Ya la tenemos. La normal, profe. La fuerza normal. La justamente normal. Claro, la fuerza normal es donde se origina superficie de contacto. O sea, aquí, en este punto acá, ¿no? Esta es la fuerza normal. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ahí tenemos la famosa fuerza normal. ¿Correcto? Solamente actúan, como lo vuelvo a repetir, donde existen superficies de contacto, nada más, ¿no? Ahí hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre, el del famoso DCL. ¿Correcto? Entonces, calculamos rápidamente la fuerza de gravedad. Es la fuerza más rápida de calcular. ¿A qué es igual la fuerza de gravedad? ¿Quién se acuerda? A 10. Peso por gravedad. La masa por la gravedad, joven. Claro. La o masa sea, por la gravedad. O sea, sería masa 4 por 40. 40, ¿no? Muy bien. Muy bien. 4 por 10 igual a 40. Ya. Entonces... tenemos ya, en este caso, la fuerza de gravedad, que es de 40 newton. Ahí está, jóvenes. Muy bien, una vez que hemos realizado, vamos a, en este caso, dibujar el triángulo de fuerza, ¿correcto? Hay que graficar el triángulo de fuerza. Ojo, ojo acá, no olvidar un dato importante, jóvenes, miren. El ángulo de 37 grados, ¿sobre quién se está formando? Entre la fuerza de tensión y quién, la pared, ¿no? El muro. ¿Correcto? No olvides este pequeño detalle. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el triángulo de fuerza. Ya. Aquí realizamos o graficamos triángulo de fuerza, ¿no? Ahí está. Realizamos el famoso triángulo de fuerza. ¿Correcto? Ahí está. Entonces vamos a colocar aquí. Y tenemos lo siguiente. A ver, chicos, acá tenemos esta fuerza acá, la fuerza de tensión, ¿correcto? Acá lo vamos a colocar, acá. Ahí está, chicos. Muy bien. Tenemos la fuerza de gravedad, que es esta de aquí, que es esta fuerza de acá. Ahí está. Y cerramos con la fuerza normal, ¿correcto? La que las va a cerrar. Acá lo colocamos. Ahí está, chicos. Ahí está lo que justamente le acabo de mencionar. Pero la fuerza de gravedad, ¿cuánto equivale? Ya lo tenemos, ya. Sabemos que en este caso la fuerza de gravedad equivale a 40 newton, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Esta es la de aquí, la vertical, que es la fuerza vertical. La fuerza normal, que es la fuerza horizontal, tal como observas acá en el gráfico, que existe acá. Y la fuerza de tensión es justamente lo que vamos a calcular, no la tenemos calculado todavía. Entonces, esto es lo que calculamos nosotros. Pero aquí el dato más importante es ubicar jóvenes, ¿cuál? El famoso ángulo. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde está ubicado el ángulo? A ver, ¿quién me responde? Arriba, profesor. Arriba, muy bien. Acá está ubicado el ángulo, está como dijo Dana. Está ubicado entre la fuerza de tensión y la gravedad, ¿no? Porque la gravedad es paralela al muro. O sea, son paralelas. O sea, al ser paralelas, vamos a ubicarlo ahí, ¿correcto? Ya. Vamos a colocarlo ahí, un ratito, chicos. Y voy a colocar el ángulo, ¿ya? Acá, como no lo puedo colocar ahí el ángulo, voy a sacarlo afuera, ¿ya, chicos? Ahí está. Y el ángulo lo colocaré acá afuera, ¿ya, jóvenes? Vamos a colocarlo porque no entra ahí el ángulo. 37 grados, ¿correcto? Ahí está, jóvenes. Muy bien, ahí lo tenemos. Correcto, entonces, ese ángulo vale 37 grados. Ahora, ustedes recordarán por este triángulo, rectángulos notables, que para un ángulo de 37 grados, porque a mí me están pidiendo solamente la tensión del bloque, nada más lo único que me están pidiendo calcular, ustedes deben saber que para 37 grados esto vale 3K, el cateto adyacente sería 4K, ¿verdad? Ustedes ya saben eso, porque ya lo llevaron. La tensión, ¿cuánto le corresponde la tensión? K vale 10. 5K, ¿no?
5K para la tensión valdría 50. Muy bien, vale 50. Muy bien, Dana. Tal como Dana lo dijo, a través del audio. Entonces ya tenemos calculado prácticamente el valor de K. Simplemente reemplazar nada más. ¿Correcto? Vamos a reemplazar rápidamente. Y acá sería lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí nomás, ¿ya? Y calculamos el valor de K, ¿no? Calculamos el valor de K, ¿correcto? Vamos a escribirlo acá. Calculamos el valor de K. De K de Keiko, ¿no? Ahí está. O la señora K. Entonces, como observarás, 4K será igual, en este caso, a 40 newton. Por lo tanto, el valor de K debe ser igual a 10 newton. Lo colocamos aquí. K será igual a 10 newton. ¿Correcto? Ahí está, jóvenes. Ahora nos piden calcular la tensión, pero ya te habrás dado cuenta cuánto vale la tensión, ¿no? Ya te has dado cuenta ahí, has observado. Y tenemos aquí que en este caso la calculamos la tensión, ¿correcto? La tensión. Ahí está. Y esta tensión, tal como tú observas a través de la pizarra digital, es igual a 5 por K, pero K vale 10 newton. Entonces, si tú multiplicas, sería 50 newton. Y esta sería la respuesta del enunciado número 3. ¿Correcto? Muy bien, ya lo tenemos. Pasamos al enunciado número 4. En el enunciado número 4 nos dicen determina el módulo de la tensión en la cuerda horizontal. ¿Correcto? Si el bloque es de 12 kilogramos y esta se encuentra en equilibrio. ¿Correcto? Entonces, para ello, tienes que realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Y lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Lo haremos aquí, ¿te parece? Ahí lo vamos a hacer. Entonces, realizamos un DCL. Diagrama de cuerpo libre. En ese famoso DCL, ¿quiénes intervienen? Acá intervienen algunas fuerzas, ¿no? Para ello tienes que hacer un corte imaginario, ¿no? Se supone que no cortar el cable, ¿eh? Es decir, que, claro, solamente un corte imaginario. Y como las tensiones son totalmente distintas, porque son dos cuerdas distintas, entonces tenemos aquí la, en este caso, la tensión de este cable, ¿correcto? Que hay que ponerle un nombre, hay que ponerle un nombre a este cable, ¿correcto? Que habrá que ponerle tensión 1, ¿no? O tensión 2, ¿correcto? Y la tensión 1 que... Tensión 1 la vas a poner... Y tenemos la otra tensión, que es esta de acá, en la horizontal, ¿correcto? Que va a tratar de sostener el cable, el bloque, perdón. Ahí está. Y la fuerza de gravedad que siempre actúa en dirección hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Ahí tenemos las fuerzas que actúan en el bloque. Ya vamos a colocar la fuerza de gravedad. Acá está, la tenemos acá la fuerza de gravedad. Vamos a colocarle a la tensión nombres, ¿correcto? Vamos a ponerle que este se llame, en este caso, tensión, ¿correcto? Esa vamos a ponerle tensión 1, ¿correcto? ¿Te parece? Vamos a ponerle el nombre tensión 1, ¿correcto? Acá lo escribimos. Ahí está la famosa tensión 1. Ya, acá lo tenemos, chicos. Ahí está la famosa tensión 1. Y la tensión 2 debe estar abajo, ¿no? Acá debería estar. ¿Por qué son dos tensiones distintas? Porque justamente lo que te acabo de explicar, ¿no? Son dos tensiones totalmente diferentes, no es la misma. Ya que están ubicados en cuerdas distintas, ¿no? Tensión 2. Muy bien, jóvenes. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces, ya prácticamente tenemos todo. Lo único que tenemos que calcular, jóvenes, aquí es la fuerza de gravedad. Rápidamente lo calculamos, ¿no? ¿Ustedes saben calcular esto? ¿A qué sería igual la fuerza de gravedad? A ver quién me responde. 12 por 10. Fuerza de gravedad es 120. 120, muy bien. 12 por 10, tal como dijo Dana con Farid. Entonces aquí tenemos 120 newton. Ya tenemos la fuerza de gravedad. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillamente, lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar, ¿no? Reemplazamos. ¿Correcto? Ahí está. Y vamos a realizar el triángulo de fuerzas. Vamos a graficar el triángulo de fuerzas. Aquí lo vamos a hacer. Graficamos
el triángulo de fuerza. ¿Listo? De fuerza. Ahí está. Muy bien. Entonces, tal como tú observas en la pizarra digital, para realizar el triángulo de fuerzas, tenemos la tensión que es esta de aquí, está acá. Acá la vamos a colocar. Wow. Se me fue la mano ahí. Ah, acá está. ¿Correcto? ¿Quién más está ahí? Está la fuerza, esta fuerza horizontal, ¿correcto? La fuerza horizontal la vamos a colocar aquí, ¿correcto? Acá está. Esta fuerza ahí. Y la fuerza gravedad, que le va a cerrar, que es el polígono que cierra. Acá lo tenemos. Ahí está, Juana. Muy bien. Ahí tenemos el famoso triángulo de fuerza. Ahora, vamos a colocar los nombres. Hay que colocar los nombres aquí. Este sería, en este caso, la tensión, ¿correcto? Tensión 1, la que está la hipotenusa, es la tensión 1, ¿correcto? Aquí lo colocamos. Entonces, tenemos aquí la tensión 1. ¿Correcto? Y tenemos aquí, en este caso, la tensión 2, que está abajo, ¿no? La tensión 2, que está aquí abajo, en la línea horizontal. La tensión 2, ¿correcto? Y aquí también tenemos la fuerza de gravedad, que sabemos que es 120 N, ¿correcto? Ya lo tenemos graficado, 120 N. La pregunta es, ¿dónde está ubicado el ángulo de 37 grados, jóvenes? Arriba. Arriba, profe. Arriba, ¿no? En la parte superior, entre la tensión 1 y la fuerza de gravedad, ¿correcto? Entre los dos se ubica. Y colocamos ahí el ángulo que está formado por ambos. Ahí está, ese es el ángulo. Y ese ángulo mide 37 grados, tiene una medida de 37 grados. Vamos a colocarlo de color rojito. Ahí está. Cábale, profesor, cabaldría 30. No, ahí dice Dana que cabale 30. Vamos a ver si es verdad. Creo que sí, creo que sí. Sí, cabale 30. Entonces, está bien. Está muy bien, como dijo Dana. Entonces, había que buscarle, tal como tú sabes, para un triángulo rectángulo de 37,53 grados, hay que ubicarle justamente sus medidas, ¿no? Entonces, aquí le corresponde 4K, ¿correcto? De esta media le corresponde 4K, ¿verdad? Y a la hipotenusa le va a corresponder 5K. Tal como tú sabes, conocimiento básico de trigonometría, este le corresponde 5K. Ahí está. ¿Correcto? Pero a ti te piden calcular, ojo, no te olvides, ¿ah? No te vayas a olvidar, te piden calcular, ¿qué te piden calcular a ti? Ah, te piden calcular la fuerza horizontal. Tengan claro eso. Te piden calcular la fuerza horizontal, no te piden calcular la fuerza oblicua, sino la fuerza horizontal. Entonces, este debe ser 3K, ¿verdad? 3K. 90 sale, profe. 90 saldría. Muy bien. 90. 90 dice que sale tu compañero. Y es correcto. Ahí está. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Ya lo tenemos ya resuelto. Vamos a hacerlo un costadito. Calculamos primero el valor de K rápidamente. Calculamos el valor de K, ¿no? Ahí está. Lo calculamos. Sería aquí, en este caso, el valor de K sería... Tenemos ahí a 120 igual a 4K, por lo tanto, el valor de K debe ser igual a 30 N, ¿correcto? Escribimos 30 N. Ahí está, chicos. Ya tenemos calculado el valor de K rápidamente. Simplemente reemplazamos nomás su valor en la tensión 2. Cuando piden calcular la tensión 2, calculamos, en este caso, la tensión 2, ¿no? Ahí está la tensión 2.
Muy bien. Entonces, T2 debe ser igual, en este caso, tal como tú observas ahí, a 3 por 30, ¿correcto? Y 3 por 30 sería 90 newton. Esto debe ser igual a 90 newton. Y esta sería la respuesta del enunciado número 4, ¿correcto? Ahí está.